Creo que congelado la pantalla. ¿Qué onda? Eh, estoy pasando de pantalla y no me deja cambiar. Ahí está, ahí está. Ah, se había, se había, se había congelado. Bueno, pequeño error. Hola, ¿cómo andan? Bueno, por ahora no, no hay actividad, no hay vida. Eh, ¿Cómo se dice? No sé qué pasa con, con YouTube que me metió un Shadow One bien potente. Pero bueno, eh, yo creo que para algunos minutos si no entra nadie, directamente lo corto al directo, porque es, es, también anda mal el Internet. Hola, bueno, soy el primero, jaja. Ah, bueno, sí, vos, está, vos habías preguntado. Eh, sí, vamos a esperar a que entren. Yo en unos, en unos minutos si no entra nadie, por lo general los corto. Pero de por sí estaba durando si hacerlo o no porque eh, andaba medio mal el Internet. También eh, estoy tratando de terminar acá un dibujo. Que es un cómic, pero la tableta se me apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Llego, bueno, capaz va a tirar un poquito más y va a aguantar, porque ya venía fallando. A mí no me gusta abrir comisiones de emergencia. Bueno, obviamente comisiones eh, tradicionales serán, porque en digital no se van a poder. Tengo unas comisiones ahí. Hay unos chicos que están esperando unos trabajos. Y estuve haciendo uno anoche y la tableta empezó tan 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 ta, 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 a cantar error, cantaba, cantaba, cantaba error. Digo, bueno, capaz es un no sé, un este, no sé, se arreglará, digo yo. Y no, no, siguió así igual, igual, igual él empezó con el con el tan 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 tan. Bueno, me voy a pasar a la página web, lo voy a hacer rápido onda ¿no? que cuando lleguen digan, "Ay, llegué retarde." Sí. ajá yo siempre aviso con anticipación. En todos lados lo aviso con anticipación. Si no llegan acá, porque claro, se confían de que YouTube les va a avisar. Y cuando llegan acá dicen: Ay, no sabía. Bueno, te juegues. <laughs> bueno, a ver, eh, me quedé en esta lista. Nos quedamos en este. Vamos a abrir este, este y este por un. por cosa porque son cuatro nada más. El tema es que. Andamos, eh, bueno, hoy no, no andaba con muchas ganas de hacer directo porque, bueno, eh, día de lluvia, no me anda muy bien el, el, la tableta, todo mal, todo mal. Pero bueno, una buena tiene que haber. Eh, este yo lo había visto, capítulo 1. Este no sé, este, a ver, uh, si sí. ah, este lo había visto que estaban subiendo, se veía bastante interesante el personaje con el ojito me voy a guardar mis comentarios cuando lo esté leyendo bueno vamos a empezar por este este creo que ya lo vi como un deporte no bueno vamos al capítulo 2 a menos que sea otra versión o sea, una una versión nueva creo eh, reinicia la de fábrica de la tableta Supuestamente está... está bien, no es que tiene problema, no son los drivers, porque hace poco tuve una actualización, sino que tiene 10 años la tableta. Me la compré en 2015, en realidad en 2016 me la compré. Encima no es una... wow, ¿Qué tableta? Es una Small, o sea, es chiquita. Y siempre que estoy buscando me hace... Pim, 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 digo, ¿qué mierda lo que se está desconectando? Digo, ¿serán los puertos adelante? No, no son los puertos adelante, porque también está el mouse en el puerto adelante. Así que parece que es o el cable o es la tableta. Y la tableta ya tiene su. Yo sí si es por mí, no me compro ninguna tableta nueva. O sea. Sigo con la que tengo. Ay, sigue de largo. Ah, también hace eso. Tiene muy. Y ya le calculo. le. Def... Ah, es un desastre ya. A ver. Vamos no a volver atrás. Dice capítulo 2. Este es de uno de videojuego. Digo, de videojuego. Juego. Eh, es de deporte, eso quise decir. <laughs> es de deporte. Eh... Quise ver el coso de la transmisión. Bueno, eh, estaba con este. Capítulo 2, el capítulo 1 ya lo leí. Dice: Le dije a mi mamá que estaba enfermo, pero es. ¿eh? Pero es eh, porque no quiero volver a ver a esos tipos. Después de ese día no salí de casa. Y es más, no sé si me mandaron tarea desde que fui la última vez a la escuela. Ah, no sé si no sé cómo será en otros lugares, pero acá por lo menos si, si faltas bastante, eh, llamen a tus papás. Eh, yo me acuerdo que había faltado, faltado unos días a la escuela, <laughs> creo que una semana falté, <laughs> y, y ya habían mandado hasta una asistente social a mi casa. O sea, así de, así por lo menos acá es, así de jodidos acá. Eh, decidí quedarme aquí y dejar que pase lo que ocurrió ese día, aunque ya me aburrí de quedarme solo en casa. Eh, capítulo objetivo 2. Eh, capítulo 2. Objetivo del futuro. ¿A quién engaño. Gracias a Dios me salvó esa linda chica. Ojalá pudiera volver a, su volver a ver su sonrisa. Huele bien. Eh, buenos días, mamá. ¿Cómo es? Ella jamás se fijaría en mí. Me recorda Ah, se empieza de acá para allá. Ah. Estaba mal el coso. La numeración también está bastante ma está mal ubicada, pero bueno, no importa Espera, ¿qué? Hola, Jack. Buenos días, hijo. Ah, la ve por todos lados. No lo ves, estoy cocinando. Ah, no, es la otra piba. Pensé que le estaba viendo la mina por todos lados. No lo ves, estoy cocinando de paz. Un momento, Emily. ¿Qué haces aquí? Te levantas, eh, te levantas tarde, ¿eh? Dormilón. ¿Qué? No. Ella vino muy temprano a traerte la tarea pendiente. Debera, deberías agradecerle. Ah, ya veo. Muchas gracias. No te hubieras molestado. Eh, ya listo. Que bien, gracias. Ay, algunos paneles están súper estirados. A ver qué dicen. Gerson, yo no me funes por de estar ocupado de escuchar en forma de podcast. Ay, ¿cómo vas a ser los dibujos? A ¿No? ver los dibujos de los demás para aprender cosas nuevas. Igual somos poquitos, no pasa nada. Hola, llegué tarde, pero aquí ando, dejo mi like. Y si yo dije a las 7 en punto, yo siempre entro. En punto. Ay, miradís. Y, y si no llegan, os jodéis. <laughs> Se joden. Eh, La música está bien o está muy fuerte, pero yo llegué tarde, jeje. Todos llegan tarde. Yo sé que no les importo. No me quieren. Solo les importa que lea sus cómics. Ah, por cierto, ya puedo monetizar el canal. Al pedo porque... Los videos en YouTube necesitan tener una mínima de mil vistas y mis videos obviamente no superan esa cantidad. Apenas llegan a 200, con suerte, con toda la furia. Y encima tengo Shadow One en el canal. ¿Qué pasó? No sé, no infringí ninguna norma ni nada, tengo Shadow One. Pero lo bueno es que supongo que capaz que. Mmm, a ver, ¿por qué podría ser? ¿Capaz que por los, eh, porque tengo, uso música con derecho a autor? ¿Será? No, ah, no creo que sea por eso, pero capaz que puede ser. Eh, así que lo más probable es que en un mes haga un centavo <laughs> Como en YouTube para comprarme la nueva tableta. Porque eh, yo no tengo problema con mis comisiones. O sea, me va bien, pero las tabletas están caras. Y ese es el problema. Dice, esas cepas quedaron bien. Eres muy buena cocinera. Eh, dice, eh, eres muy buena. ¿Cocinabas en tu casa allá en Italia? Ah, es italiana. No, los chefs cocinaban en... Eh, dice, no, los chefs... Cocinaban en casa, pero yo solo veía. Ay, anda. Se fue de Italia para ir a vivir a donde? Arepas, ¿dónde es en Colombia? Ay, se fue a vivir a Colombia. fantasía. Eh, era rica la. <laughs> Un momento, dijiste que tenías chef en tu casa, ¿cierto? Sí, como cinco o tres choferes más los guardias de seguridad. Aguanta, ¿quién es la hija de. de quién es? Si tienes eso en tu casa, debe ser muy grande. ¿Tu familia es millonaria? Ah, sí, ay, ¿qué es, pre... ¿qué es esa pregunta, señora? Dios mío, estos en los. hay esas novelas tipo María la del Barrio, donde la gente pobre es bruta y la gente rica es educada. Anda a acabar. Pero me has acordado de eso. Pero, o sea, no se hacen esas preguntas. ¿Que sos millonaria? No. Decir, ah, bueno. ¿Tenés choferes? Yo, sería, yo la verdugiaría. <laughs> ah, sí, en realidad hay tres pisos y hay como 40 cuartos. Casi nada de comparación de otras casas en otros países. Delirios tenía la pibita. Esta chica es oro. Más te vale no lo arruines. ¿Ah? ¿Qué, le, ¿Qué le pasaba a la vieja? Qué, qué interesada. Eso no, yo tengo... De momento, algún cómic y aquí estoy. Jejeje. Dice. A ver. Dice: Wow, este es tu cuarto. Esperaba pósters de anime por todos lados, pero está bien. Lo que tú antes. Eh, dice: Lo quité antes de que ella subiera a los pósters de anime. Otaku. ¿Por qué todos los otakus fantasia? Tienen la fantasía. La mayoría de los otakus que hacen cómics, por lo menos. La mayoría de los que, que veo. Hacen cómics donde los, las vidas se lo solucionan re fácil, onda como que viene un ser mágico y les da plata, y dice Ay, sí, la, sí todos mis problemas económicos se solucionan." No, no No, no, no se solucionan así, de que, ay, voy a conocer a alguien con guita, o voy a, a vender un O que voy a poder vender algo que me va a dar como, no sé, como 5 millones de, de dólares, qué sé yo, por decir un número No hay que trabajar, lo siento, es así, y estudiar. Y si no te gusta, dejo esa. <laughs> o sea, es así la vida, ¿no? Eso de que, ay, sí, voy a ser súper famoso. Ah, por cierto, grabé un video que lo voy a estar subiendo en esta semana, que se llama ¿Cómo hacer tu Jones de mierda? Es un texto que yo escribí hace muchos años, no se dejen engañar por el título, es más en modo de humor, no es en modo de crítica, sino es en modo de humor. Eh, basamos más, más que nada en los conceptos que uno tenía de cuando por ejemplo cuando yo era más joven puse muchos ejemplos de cosas que yo recordaba cosas así y está hecho obviamente en forma de humor y yo obviamente quiero saber las opiniones pero como mi canal tiene yo no sé si alguien lo va a ver es eh, prácticamente yo leyendo un documento como el de como el otro el de como el de cómo hacer tu cómic que increíblemente ese video tuvo buena recepción pero bueno, espero que este también, también lo tenga, porque no quiero tampoco que estén súper enojados, que últimamente la gente se enoja por cualquier cosa. Dice, um, jaja, ya eh, vaya, olvidé decírtelo, allá, ah, pero... Ay, los signos de puntuación están mal, pero bueno, como es un cómic viejo. Eh, ese día los venciste a los tres tú sola, ¿cuándo aprendiste a pelear? ¿Él es tu padre y tu hermano? ¿Dónde están ellos ahora? Mi hermano está en la universidad, eh, suele regresar tarde, lo normal. Eh, mi padre maneja autobuses, es, colector, es, es eh, conductor de colectivo y casi no suele estar as, aquí porque está muy ocupado y viene nada más los domingos. Mm, yo creo que con decirle: está, Mi hermano está estudiando y mi, eh, y mi papá está trabajando, fácil, y llanamente. Pero yo entiendo que a veces eh, tiran este tipo de, es, hacen este tipo de comentarios súper extensos, diciendo más o menos, contando eh, un poco. Eh, como si fuera un documental de estos. Por ejemplo, ahora mi mamá está viendo un documental que se llama Yo Sobreviví, donde cuentan todo el contexto de la familia para el lector, para que más o menos se pongan en contexto. Que no es necesario con decir, mi hermano no está, ahora está en la universidad y capaz llegue tarde. Ese comentario ya está, es suficiente. Y el papá decir, no, mi papá está trabajando. Eh, se, eh, capaz, no sé, capaz le dan franco hoy porque es. es eh, es, con, es conductor de colectivos, quién sabe, o sea, algo. También hay que tenga un poco de conocimiento sobre, las, sobre los trabajos o rutinas que tienen eh, ciertos oficios, porque si agarramos y decimos, no, mi mamá es doctora y hoy, tiene, hoy trabaja esta tarde, eh, a veces hay que saber un poquito cómo son los tiempos en estos tipos de trabajos. Y bueno, es así nada más, no hacer, por ejemplo, toda una historia larga contando y puede que los domingos, es información que no le importa, o sea, ¿para qué? Quiero saber yo que los domingos, eh, eh, está ocupado más los domingos, o sea, es información in innecesaria. Dice Jake, he venido porque quiero que me ayudes, necesito tu ayuda para hacer algo, solo confío en ti. Ayúdame a conquistar Venezuela. O sea, ¿what? Ay. <laughs> ah, era Venezuela, no Colombia. Claro, vino de Italia para cosas. ¿Qué? ¿Eh? Oye, es una bro Rayos. ¿Eh? Esto, va, ah, perdón. ¿Quieres comer helado? Qué bueno que no sabe que eso aquí lo llaman helado de teta. ¿En serio se llama así? Este helado sabe muy bien. Oye, tengo una pregunta. ¿Por qué viniste hasta aquí? Pudiste quedarte en un país mejor, ¿no? Eh, la familia Rose a... Dice Rose... Rose gobernador de muchos países a lo largo de los años de mi padre. ¿Qué dice? La familia Rose a gobernador... ha gobernado, querrá decir. Muchos países a lo largo de los años... Y mi padre es el actual jefe y por mucho tiempo gobierna en secreto a Italia. Ah, un feudal. Esto, los señores feudales. Estos son los señores feudales. No sé por qué. <laughs> Lo hacen parecer como si fuera que es algo bueno, es algo malo. Los señores feudales son la razón por la que hay mucha pobreza en el mundo. Eh, Formó un ejército con los mejores guerreros para conquistar el mundo, pero. Ah, son malos entonces. Sí, está bien. Todos estamos, el... estamos correctos. Eh, yo fui enviada para conquistar Venezuela, ya que es una tradición familiar tomar un país y conquistarlo. Así como vos y que ejército. <laughs> la verdad, respeto mucho a mi padre y no quisiera decepcionarlo. Eh, la verdad es una idea estúpida, no lo crees, este país es muy raro. Dice, la verdad es una idea estúpida, no lo crees, este país es muy raro. ¿Qué, qué concepto tan raro? Jaja, Tienes razón, pero ¿por qué aquí? Eh, hace 11 años este país no fue el mismo de, desde que eh, llegué, llegó ese presidente, muchos sufren. Esto es una fantasía, o sea, es un sueño húmedo el eh, cómic este. Eh, quiero crear una Venezuela mejor para todos, incluyendo a tu familia. ¿Qué dices? Eh, yo creo que eh, tomarlo por la fuerza. No. Tomar por la fuerza algo, yo creo que no. Es el modo correcto. Pero bueno, qué sé yo. Yo, patea, yo rompería todo igual. <laughs> yo soy de esas personas que rompen todo. Mm, bien. Muy bien, yo te apoyo. Cuenta conmigo. ¿En qué me metí? La verdad no entendía mucho su idea, pero temo a que tarde o temprano terminaré descubriéndolo. Yo la denunciaría. Diría, hola, hola policía, hay una chica que está loca. Bueno, ¿qué hay que hacer primero? A ver, vamos en los comentarios. Ah, nada. <laughs> yo leyendo acá, res, que tranquila más. Vamos a crear un, e un equipo. Ah, yo pensé que era de deporte. Porque vi que el primer capítulo empezaba con deporte. Dice, necesitamos darnos a conocer. A ver por qué página voy. Uy, un montón. Necesitamos darnos a conocer. Ah, no, dice. Oye, ¿y cómo vamos a buscar los miembros? Esa es una buena pregunta, Jake. Necesitamos darnos a conocer, pero para eso necesitamos dinero. ¿Cómo lo conseguiremos? Trabajando. Son de edad, no tiene que trabajar. Vamos a crear un negocio. Uy, qué fácil. Le dice re fácil de ella. Esta semana me he tomado el tiempo que necesitaba para crear un método de conseguir efectivo fácil y con dólares te presento el lugar donde dejas tu basura y lo convertimos en oro el señor dinero un bote de basura señor dinero en serio eso nos ayudará a ganar dinero tranquilo me chiste amigo ahora te mostraré cómo funciona esto estarán la carta de solicitud pero que oye pero hay más de una oye todo esto son peticiones por un trabajo como los vamos a cumplir todas Oye, ¿qué pasa si se roban el dinero de este bote de basura? No te preocupes por, eh, por ahora, hay trabajo que hacer. Los que hacen estos encargos pueden pagar por adelantado o después ya te iré explicando. ¿Sí? Ya cállate y escucha. Oye, todos saben que este bote de basura nos tenemos en problemas, ¿cierto? este es un trabajo de búsqueda y recuperación de un objeto la persona es una chica de tercer año que perdió la bici de su hermano y no la encuentra pero no quiero, no quiere decir a sus padres hasta que un día vio que en un grupo la tenía en un club en el centro pero intentó pedirse la pero ellos se negaron y la golpearon <laughs> debemos ir a buscar esa bicicleta y dársela a su due a su dueño no será fácil Dice, para eso necesitaremos eh, a alguien que sepa pelear, alguien fuerte ¿Dónde hallaremos uno? En otro sitio Cielo, son muchos en el suelo, ¿qué pasó aquí? El responsable es él Uy, qué rudo, ¿eh? Trabaja para mí, Clay ¿Eh? Finalmente inicia la historia de verdad. ¿Aceptará Clay la propuesta de Emily? Descúbrelo en el próximo capítulo. Fin. Dice, ¿eres Clay, Fuentes, vaya, eh, Fuentes? Vaya, sí, sé sí que te fue la mano justo. Ah, era por acá y yo antes de por acá. ¿Por qué empezó de acá para acá? Me estoy equivocando yo. Me doy cuenta. voy leyendo mal. Pero bueno, ahí está. A ver. <laughs> Vamos a pasar al siguiente. Ah, este se veía re lindo. God", dice, ahora figure. No, no, si ya está, figure, ya está, ya lo leímos. Es la misma lista. Deja de romper los huevos. <laughs> bueno, a ver. <coughs> Vamos a leer este. Uzi. Uh, sí. Uzi uh, sí, que se ve muy bien. <coughs> Para abajo. así ah, Este cómic se lee de izquierda a derecha. Ah, como un manga. Yankee. Digo yankee, como un cosa. ¿Dónde estoy? Me siento extraña. ¿Pero qué carajo pasó? ¿Por qué están de ruedas? No puedo moverme ni hablar, me duele todo el cuerpo. Siento como si hubiera saltado de un edificio. Un momento. Eso fue exactamente lo que pasó. Pero cómo rayo sigo viva. Se supone que después de eso debía morir. Morir. ¿Eso es lo que realmente quieres? ¿Quién dijo eso? Fui yo, la cabra parlante. ¿Qué tal? <laughs> A mí. ¿Una cabra? Una cabra que habla y además lee mis pensamientos. No solo eso, me. bingo. ¿Acaso estoy en una especie de simulación o qué? De seguro hay alguna IA ah, utilizando mi cuerpo como batería mientras me pudro en una incubadora gigante, ¿verdad? Arre Matrix. No me juegas y entrégame la píldora roja, maldita cabra parlanchina. Eres bastante peculiar, me humana. Pero no estoy aquí para eso. Te enviaron conmigo para hacer un trato. Me... ¿Enviaron quiénes? Bueno, eso no importa. No es importante ahora mismo. Solo debes saber que ellos fueron los que te mantuvieron con vida. Deberías estar agradecida y no preguntar de más. Me... Voy a preguntar todo lo que quiera. ¿Por qué carajo quieren que haga un trato con una puta cabra? Te lo dije, no soy solo una cabra. ¿Y qué eres entonces? Pues no tengo un nombre ni una definición como tal. Diferentes culturas me han llamado de diferentes maneras, pero en algún punto de la historia todas coinciden en lo mismo. Al final terminan alabándome, rezándome y, eh, y probándome ayuda. ¿A quién eres? ¿Jesús o algo así? No, para nada en cuestión de perspectiva, supongo. Entre los míos, solo era uno más, pero para los suyos, soy una deidad. Al parecer, los organismos de este planeta tienen una visión bastante simplificada del universo. Ajá, sí. Somos eh, unos monos idiotas, ya entendí. Eh, ahora dime de una vez: ¿qué trato, de supo eh, ¿qué trato se supone que debe hacer eh, debo debía hacer contigo, señor Dios Cabra Espacial? <laughs> Creo que esto ya, eh, ya lo sabes, pero estás eh, eh, muriendo humana. Tus órganos están destruidos, al igual que tus huesos, y tu cerebro solo funciona gracias a una batería. No te queda mucho tiempo. Eh, yo puedo salvarte. Eh, me lancé desde un sexto piso. ¿Qué te hace pensar que quiero seguir viviendo? <laughs> No intentes mentirme, humana. Yo puedo verlo todo. Cada segundo de tu miserable y triste vida, tu suicidio solo fue el resultado de las circunstancias, ¿verdad? Solo eh, querías huir de un desastre que tú misma causaste. Aunque eso es extremadamente cobarde si me preguntas a mí, si te comprometes con algo, al menos deberías llegar hasta el final y afrontar las consecuencias de tus actos, ¿no te parece? Mataste a muchas personas, acabaste con la existencia de esos seres para sentir, para siempre, lo entiendes, ¿verdad? Claro que lo entiendo. ¿Y te, ¿te arrepientes? Nah, los bastardos se lo merecían. <laughs> si pudiera, lo haría de nuevo. Me agradas, humana. La sinceridad es algo que valoro mucho. No me interesa. Así que sé sincera conmigo y responde: ¿Realmente deseas morir? No, no quiero. Dime entonces, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué molestia? ¿Deseo vivir, ok? ¿Eso querías oír? Sí. Ah. ¿Qué anda, Humana, yo te la de una nueva oportunidad. Y tú a cambio me mostrarás de lo que eres capaz. Mírame a los ojos. ¿Qué carajo está pasando? <laughs> no sé. Aceptas tu verdadera naturaleza, eres un arma libre de toda culpa y así será. Ahora en adelante, dime, humana, ¿qué arma eres? ¿Qué? Tú eres una asesina, tú, sientes remor tú no sientes remordimiento por tus actos, ya veo. Eso es la misma que usaste para terminar con todas esas vidas. Clavar. Arrancar. Esa será tu recompensa. No entiendo nada, Slash. Una UCI Ah, una loquita es. <laughs> Ay, acá me pasó. Dice. Joan me habló, fe me habló feíto. Dice. Llora eh, en, en peruano. En peruanito. Chao. <laughs> que andante ni siquiera puso hola y pone chao. <laughs> no se me dio un poco de risa eso. Eh, voy a continuar. A ver, esperen que se me... Eh, se me está cortando porque anda mal el internet. A ver, ahora continúo. <laughs> A ver, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué está medio mal? Está andando mal el internet, dice... ¿Se me escucha? Hola, 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 hola. Pensé que no se me escuchaba. Bueno, este es el directo con menos gente. <laughs> el directo más, eh, más humilde que tenemos. Eh, ay, yo me estoy congelando encima. Ahí está, ahí está, se había desconectado recién, pero se había desconectado re mal. Ahí está. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, una sí. ahora para empezar con tu nueva vida, primero debes eh, ponerle fin a ahí, eh, ahí está. Ah, eso, ¿qué significa? Blue, Pum. murió. Pla, 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 pla. A partir de ahora, humana, tú serás mi herramienta. Quiero ver cuántas nuevas vidas serás capaz de arrebatar esta vez. Uy, Robert, puedes salir. Sabes eh, que aquí dentro no puedo herirte. Ok. ¿Vienes a llevártela? Sí puedo. Toda tuya, amiguito. Gracias. Por cierto, Robert sigue siendo igual de disciplin de despiadada, creo que está empeorando con los años. Oye, ¿te molesta si ya me voy? es que estoy algo apurado. No, no, está bien, tú eres eh, libre. Después de todo puedes hacer lo que tú, eh, lo que te plazca. Ah, y recuerda eh, decirle a la directora que no postergue más la re revisión de los de los sellos. Si se, se debilitan demasiado, podrá escapar. Y si lo hago, bueno, ya saben, los devoraré a todos y a cada uno de ustedes. Sí, no te preocupes. Eh, justamente el viernes toca mantenimiento. Jejeje. Bye. Nos vemos, Robert. Una semana y dos días después. Ah, ¿qué pasó? Me duele la cabeza. ¿Esa cabra acaso fue un sueño? Mierda, aún sigo sin poder moverme, pero al menos. Ya puedo hablar y eso. ¿Y, eh? ¿Y, quién, es? ¿Y esa quién es? ¿Despiértate? Ya era hora. Ah, debe ser la, esa es la directora esa que dijeron. Dice: Me presento. Mi nombre es Renata Kruger. Eh, soy la directora general de la, de la serie número 3 de la ADA, también conocida como la Agencia de, Detencio, de, de Detección de Anomalías. Nuestro trabajo es capturar y almacenar y de, pen, dependiendo. De la situación, eliminar todo tipo de anomalías. Nosotros eh, salvamos toda vida. Ahora, como tu pago, tú trabajarás para mí. Ah, ¿de qué carajos hablas? habla? ¿Dónde está la cabra? ¿Te refieres al número 26? Permanece resguardado en su cámara de confinamiento, donde siempre ha estado. Entonces, solo fue un sueño. Te aseguro que todo lo que pasó fue real. Oye, dijiste algo que querías que trabaje para, para ti, ¿no? Para una tal hada. Sí, es que. Sí, así es. Quiero que prestes tus servicios a la agencia. ¿Y qué pasa si no quiero? Pues, digamos que. <laughs> no estás en condiciones de decidir. <laughs> es un arma. La en... Te imaginas si le hubiese transformado en otra cosa? <laughs> me vas a engordar a un. Bueno, eh, supongo que la gente que me está viendo es toda gente grande. Bueno, eh, en un capítulo de Padre de Familia, que está este Quadmayer, dice: Ay, ¿qué fui en mi vida pasada? Y dice: En tu vida pasada fuiste un condón. <laughs> ¿Pero qué? Esto es una broma. Es un arma. Odio las bromas. Eh, ¿Pero qué carajo me hicieron, malditos? Voy a matarlos a ustedes y a esa maldita cabra. Los voy a matar. Cálmate. Me las van a pagar. Puedo devolverte el control de tu ex cuerpo. Los voy a... ¿Espera, qué? Tú hiciste un trato con la anomalía número 26, también conocido como el dios de la forja. La mayoría de las personas que enviamos terminan siendo asesinadas por esa cosa, pero al parecer tú le caes bien. Él te convirtió en lo que llamamos un arsenal humano. Ahora eres un arma orgánica. Tu, tu recipiente anterior está muerto, pero aún así puedes utilizarlo si cooperas con nosotros, claro. ¿Qué crees que me estás diciendo, maldita? ¿Que ahora solo soy una fucking arma? Devuélveme mi cuerpo anterior ya. Eh, creo que no estás entendiendo. Tú no decides nada, ahora eres un objeto. Limítate solo a hacer lo que yo te diga, ¿ok? No me toques, maldita. ¿Qué quieres de mí? ¿No me escuchaste? Quiero que prestes, eh, prestes tus habilidades en la agencia. Serás parte de los cleaners. Anomalías que trabajan para nosotros. Ellos son encargados de capturar e eliminar a las demás anomalías. Si te niegas, serás almacenada en una cámara de confinamiento hasta el día de tu muerte. Pero si aceptas, podrás tener el control de tu ex cuerpo. Una elección sen sencilla, ¿verdad? Ustedes solo quieren usarme, ¿no es así? Exacto. <laughs> Eh, qué bueno que lo entiendas. Ahora dime, ¿aceptas? Antes de responder, debes saber que tu cadáver está aquí atrás. ¿Eh? Decía rápido, si permanece mucho tiempo descongelado, podría echarse a perder. El simple contacto con la creada, eh, un enlace psíquico con la actual forma. Ay, voy a tomar agua. Ay, me olvidé el agua. Oh. Me olvidé el agua. Bueno, por lo menos estoy un mate. Eh, ¿Ese es mi cuerpo? Mierda, está bien, acepto. Sabía elección. ¿La tiro ahí? Al fin lo recuperé, pero algo se siente diferente. Me cuesta mucho moverme, ¿por qué? Porque solo eres un cadáver reanimado, tu, verdad, tu verdadero cuerpo es el de esa arma. Tu forma humana solo es una mera herramienta, un simple objeto sin vida. Dame un, una razón para no llenarte la cara de agujeros, tu cuello. ¿Eh? ¿Qué es esto? Un detector... Eh, si detecto cual, eh, cualquier intención hostil, de volar, te volaré la cabeza. Tú no morirás, pero perderás eh, tu forma humana para siempre. Y solo el cuerpo original de un arsenal humano puede utilizar el cuerpo actual. O sea que pasarás a ser un simple, una simple baratija que termina siendo almacenada tarde o temprano. Hijo de, me aplicaron la del escuadrón suicida. Ahora lárgate. Eh, 542 te llevará a, su, a tu recámara. ¿Quién? Que mete y ven a buscarme dentro de cuatro horas. <laughs> Se lo comió. Ah, ese bicho. de es esa sabanita. Uy. ¡Auch! Carajo, sí olió. Perdón por eso. Me llamo Robert. Soy la anomalía 542. Soy el encargado de llevar y traer gente por las instalaciones. Digamos que soy como el Uber de la agencia. Jeje. Un mensaje. Eh, este lugar es bizarro. Sé que estás enojada, pero ser un cleaner no es tan malo. Bueno, quitando el hecho de que arriesgan su vida en cada misión y que prácticamente los obligan a hacerlo. Y creo que mejor me voy. Tu ropa y todo lo que necesites para sentirte cómoda está en el armario. Eh, la directora te espera en la arena de entrenamiento. Eh, está al final del pasillo descansa un poco sí ¿Tiene... es una prisión es más prisión que otra cosa o sea tiene el baño ahí a ver qué onda dice hola si sí te escucha bien dice hola buenas hola cómo están ahí esta es una de las que más me está gustando me gusta mucho el estilo de dibujo o sea ven que estoy haciendo pocos comentarios con respecto al dibujo a los globitos o a la tipografía porque no hay nada que agregar. Bueno, por lo menos tienen un buen gusto en calzado. Además, un cambio de look no me vendría mal. <laughs> mi cabello es un asco. ¿Cómo cabajos terminé así? Ahora soy una maldita arma. Y mi cuerpo una fucking marioneta sin vida. Bueno, no pasa nada. Ahora puedo empezar desde cero. Eh, por lo menos. Sigo con Vira, tengo una nueva oportunidad. Eso es algo bueno, ¿no? ¿A quién quiero engañar? Esta Vira será igual de mala que la anterior. nuestro diseño del personaje está muy bueno. Open. Llegas tarde. ¿Cuántos segundos tarde? Miércoles restricta Uc. Escucha bien, quiero que me muestres tus habilidades. ¿Ah? Es una orden. ¿Pero qué quieres que haga? Enfréntate a él. ¿Y este de dónde salió? Tiene un aspecto muy raro. ¿También es una anomalía? Hola. 739, no te, con no te contengas. Bueno, <laughs> sí, hola, sí. <laughs> Eh, me gusta el trazo de la el, el lineal está muy prolijo creo que mi única queja serían los paneles nada más siento como que esto que se ve así como muy está hecho en mediano lo puedo notar porque yo tengo el mismo cuando hago los cuadraditos creo que está hecho en mediano si no está hecho en mediano me estoy dice, mandando cualquiera pero creo que lo único después lo demás me gusta todo como se ve mucho gusto nosotros somos la anoma... eh, nosotros cómo somos la anomalía 739, pero tú puedes llamarnos Ox. Como deberíamos llamarte a ti. ¿Eh? ¿Qué te parece? Uzi 01. Ahí, termina. Está muy bueno, che. omione oh, Buenísimo. Está muy bueno, che. Ay, los comentarios. Hermano, esta cosa está bien chingona. ¿Tiene un solo capítulo, Ay, ah, tiene más eh, obras este autor, Emione. Están muy buenos, che. <laughs> Yo tampoco llegar a los 200. Me siento. Ay, me siento re triste que nunca más lo pude continuar. Dice, realmente no me esperaba lo de que eh, terminaría la protagonista. Fue muy buen giro. Fiola, está bien la historia y el concepto. Grande. Buena Excelente manga. Me encantó tu estilo y de dibujo. Está muy bueno, la verdad. Bueno, a ver, vamos a pasar al siguiente. A ver los comentarios. Hola, buenas, buenas, ¿qué tal? Me gustan los trazos gruesos que tiene Amerias, ah, pero nice. Bueno, como lo es el tema de que acá se estaba desconectada acá rato, no sé si está andando bien ahora. Tuve que sacar la música porque aparte pues, también puede ser un tema de la memoria, supongo, no sé. A ver. A ver, vamos a pasar al siguiente. Evil War, mm, fugitivo. Eh, bueno, hay un montón de cosas que, me, que se pueden mencionar, o sea, cosas que se van a, que se pueden comentar. La primera es el coso de capítulo, no está acá abajo, muy chiquito. La mano está. Bueno, el dibujo está muy. tiene errores. El estilo no voy a hacer nada porque, bueno. Atención a todas las unidades. El experimento mt 150, eh, 150 ha escapado en su, de su celda de retención. No permitan que escape de estas instalaciones. Vamos, atrápenlo. ¡Rápido! Corren! Vamos, no dejen que escape. Seguro que es ese pibito. Uy, son los estos este, los trooper. ¡Santo cielo! ¡Roger! ¡Maldita sea! ¡Está muerto! Oh no, y justo que mañana se iba a jubilar a Re... ¿Qué carajos, qué carajos es esa cosa? Es. El Capítulo 1 Júpiter, un monstruo. Siento que yo ya lo leía este, no sé por qué. Oh mierda, eso está mal, muy mal. Tap, 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 tap. Bam. ¿Cómo le explicaré esto al jefe? Se escapó. Death Punk, ¿cómo es que pudiste permitir que M300, M3510 escapara? ¿Te das cuenta de qué grave es esto? Lo lamento mucho, señor. Ay, está muy chiquito, a ver, voy a ver si me puedo acercar un poco más. Eh, acá está, dice, si es así que... Ay, no, está muy chiquito. No se llega a ver. No llega a ver. ¿Qué onda este símbolo ahí? No llega a ver qué dice. M3510 es el único sujeto de prueba que ha sobrevivido al experimento Júpiter. Es el trabajo de mi vida. Ah, era Pinocho. Eh, me he dedicado toda mi vida a este experimento y no puedo darme el lujo de perderlo por tu descuido. Bien. Vas a traerlo de vuelta, cueste lo que cueste. Entendido, Death Punk. Draft Punk, yo eh, me suena a la banda. No sé por qué. Draft Punk. Dice, como diga, señor. Según lo alcanza eh, a mirar, MS-3510 eh, zarpó en un bote en dirección a Euroamérica. Dice, desplegar de drones rastreadores en todas las eh, costas de la región, donde. Puede llegar, le prometo que lo traeré de vuelta a como de lugar. Confío en ti, Death Punk. No me decepciones. ¿En, una, ¿En algún lugar del océano de Euroamérica? Euro <laughs> Carajo, esta lluvia va a hacer que me vuelque. A su perra madre. Costa Rosewood, Euroamérica. Sigo vivo, continuará. ¿Mm? Está ahí, más o menos. ¿Mm? Solo uno más. Ah. Sí, falta muy poquito. Para leer el tuyo. Ay, me está doliendo la cabeza. Bueno, a ver. Ahí vamos. Al siguiente. Dice... Gotzman Drawin, Facebook. Ah, déjame un comentario. Ah, miren, acá hay otra obra del mismo autor. Bien. Eh, Frontline. Ah, creo que este eh, Piero Soldini. Comienza la guerra de narcaria cuando Ring Rage. Ah, este ya... Creo que yo lo había visto este. Creo. Ah, no. Se llama igual. Voy a marcar los que ya leí. Ah, eso ya los leí. Siento que este chico ya me tiró el link antes. O oh, es mi imaginación. No, mi imaginación. Pensé que me había tirado el link antes, pero no, nada que ver Es muy. Muy tipo. Los alemanes. Ahí está muy chiquito. Ay, no, y aparte es una explicación de la flota imperial. Bla, bla, bla. Estación orbital Sentinela Arcariana. Trinity 2. Frontline, capítulo 1. El. ¿Qué dice? El. Ay, no llego a leer. Ay, me quiero acercar y no me. El primero de línea. A ver, vamos a ir para abajo. Tenemos reporte de la situación en el frente. Se acercan naves enemigas en, es... en escuadrillas hacia nuestra posición y mantienen su fuerza restante en la ¿qué dice? En la retaguardia. Intelig... Eh, inteligencia... Eh, inteligencia obtuvo. Ah, claro, hay un punto ahí. Inteligencia obtuvo la orden de la batalla enemiga en Rin. Eh, quiere el Trinity e invadir Midway City. <coughs> Envolvió el agua. Dice: El cuartel general ordena mantener el bloqueo hasta que lleguen los refuerzos. Hasta que planteen los refuerzos. Ah, lo puse como pregunta. Y no es pregunta. Eh, se están acercando los refuerzos. No llegarán a tiempo. Activa el rayo de sus para defender. Se acercan destructores de enemigos en T-10. Nos tocó ser la única defensa con una flota incompleta. No podremos repeler un ataque a gran escala. ¿Entienden eso, verdad? Tenemos que hacer el intento, comandante Hallon. Coronel Johan Bons... Eh, cosa... Ah, es como... son, son alemanes, ¿no? Eh, teniente, coronel Julius... Tritt. Los Freak Corps están listos para asaltar a la nave del mando enemigo. Este Trinity, como le llamen. Perfecto. Podemos ganar tiempo si le hacemos daño considerable. Pongan la flota enemiga frente al rayo de Zeus y prepárense para eh, disparar. Estamos listos para disparar. Bien, a mi orden. Fuego. Parece una sillita. Vieron que pueden hacer eh, naves eh, con objetos de la casa. Hay un chabón, bueno, no uno, varios, que agarran, eh, por ejemplo, hacen con... Eh, con cosas de la casa, por ejemplo, un destornillador, un martillo, hacen naves o robots. Que las naves no retrocedan, ya escucharon, todas las máquinas, toda marcha. Sobrevivimos, pero otro ataque así estamos acabados. No te preocupes, Sneck. Nosotros ya hicimos lo que corresponde, ahora le toca a nuestros hombres hacer el resto del trabajo. Total, para eso está no para que se muera. <laughs> alerta, alerta, alerta. <laughs> Incluso en el hangar. Ya vienen. Abran fuego. Esto es, este es cosa Star Wars. De Cops, The Cops. Ah, no se me estaba acordando de cosa. No, nada que ver. <laughs> A ver qué dicen. Dice. Eh, ay, me gusta el manga. Está muy bueno. ¿Qué página es? Eh, ah, a ver, voy a tirar acá, los, acá el link. ¿Cuál? Este. O cuál. Porque son cuatro. Ah, voy a, a ver, voy a tirar en el, en el chat el link de todos. Para que los puedan entrar a chusmear. Este es el de Uzi. Este es el de el de All Five. Este es el capítulo 2. Obviamente estoy tirando los capítulos, pero vuelvan al. vuelvan para atrás nada más. O sea, pinchan el nombre del autor. Este es el del chico que escapó. Que, bueno, que nada escapó. Ahí está. Y ahora este. Saben que pueden practicar. Eh, pueden. Yo, más que nada por la creatividad. No o sé, sea, yo digo, ay, la creatividad. Hay que ponernos creativos. Eh, agarrar eh, objetos de la casa, como por ejemplo, una taza, un martillo, un dado, qué sé yo, cualquier cosa que tengan en la casa y pueden hacer. Dice, oh, están leyendo el camino de Jaime. Jaime. Dice. No, este estamos leyendo pueden eh, hacer objetos de cops no sé por qué tengo el tema de, lo, de la serie de cops ahora a mi mamá está viendo una serie que está bueno no es una serie es un documental que se llama Sobreviví y quiero verlo con ella así que apenas termina acá me voy para allá dice aparte no puedo dibujar tampoco mi tableta se rompió abra un fuego un minuto esos son soldados normales son caballería mecanizada imperial nuestra dice son caballería mecanizada imperial nuestras armas son insuficientes contra ellos ¿Qué son esas armas? Esperaba no tienen para no tienen armas, o sea no tienen pium pium, están con eso, o sea red dispo medieval y el otro va corre corriendo, no tiene una una pium pium, ah se la tiró, el efecto está muy mal hecho, pero bueno se entendió porque acá está es otro, ¿no? Pero tendría que haber hecho yo lo hubiese hecho el panel solo del hacha en el aire y haciéndole las, las líneas de velocidad al hacha para que se entienda mejor. Está listo el sistema de seguridad. Muy bien, tropas el del Reich. Ya están adentro, así que debemos planear cómo salir sin que nos atrapen. Está listo, programé para que dentro de una hora los autómatas disparen a cualquier intruso. Ah, esto es como si fuera como que el, el, los, los alemanes hubiesen llegado al espacio, supongo. Saben que hay una película que se llama eh, que como si hubiesen llegado a la luna. O sea, como que tienen una base en la luna. Dicen que está buena, después búsquenla. A ver, lo voy a buscar. A ver. La voy a buscar. Eh, a ver si la encuentro. Iron Sky. Creo que esa es. A ver, voy a buscar por imágenes. Ay, me está agarrando dolor de cabeza. Espero no tener dengue. <laughs> Yo no estoy viendo la portada, la miniatura, y no la veo que sea wow que una película. Veo que es medio bizarra. ¿Por qué alguien dijo que estaba buena? Iron donde Sky, en japonés. Se ve que. <laughs> Después búsquenla. No sé, díganme ustedes. Oh, ah, bueno, eso, pensé que me habían dejado en otro comentario nuevo. Dice: eh, No tenemos mucho tiempo, no sabemos cuántos son o si. Sí. Es Chase. El puente de mando está por aquí. Iré por mi cuenta, ¿vale? Capitán... comentario? Ah, no. Dice, habitan... Eh, Capitán Heinrich Kruger. Ah, están ahí. Blam. Uh, le disparó a todos. Blam. Ah, la idea Cese, hosti... Cese de hostilidades confirmado. Resistencia local neutralizada. Podemos usar eh, el arma. No. Solo deje herido a uno que tenía una situación como esta. Es la capitana de la nave, ¿estás seguro? Solo le rozó una bala en el brazo. Aún respira. Eh, recibirás atención médica si me dices lo que necesito. ¿Qué es lo que quieren? Desactiva el sistema de seguridad del Trinity. Es imposible desde aquí. Pues te deja de morir aquí. Usaremos códigos autenticados que cambian cada 30 segundos. Se pueden usar solo una vez, son aleatorios. Explica cómo lo hicieron. Deimos, eh, recibimos autorización directa del cuartel general en Midway. No sé más. Revisa el cuarto de máquinas, a ver qué puedo hacer. Sí, capitán. Bang, bip. Bang, bang. Capitán Kruger, tienen torretas automáticas defendiendo la CPU central del Trinity, seguro. Muy seguro, señor. Informe. informa a las demás unidades que ya nos vamos, nos reunimos en el cosmodromo de Midway con el coronel allí. Ya apenas termine este, me voy a poner, voy a poner una dinámica en el grupo que diga eh, que dibujen un objeto como si fuera una nave. <laughs> Eh, no hemos fallado esta misión, solo tuvimos un pequeño percance. El coronel sabrá qué hacer, estoy seguro. Ay, ahí vuelven a uh. Prioritaria 10-14, código 2. Equipo de expedición mantenga posición 10-30, 10-20. Responda al código 2. En posición del alcance, investigamos 10 1 0 3. Unidades mantengan posición. Llegó la hora. Continuará. Y creo ahí. A ver. Dice: Hola, ¿de qué me perdí? Ah, ya termina el directo. <laughs> ya, ya termina. Ya, ya finaliza. Y ahora. Creo que ya pasa el link de este. Este, a ver, vamos a ir al inicio. Yo cuando la barra adelante Digo, acá al costado no me deja Ah, acá abajo es, claro Ah, tiene varios capítulos Este es de Del 2022 Y este es del 2000 A ver, vamos a ver si mejoró el dibujo Espero que sí <laughs> Un año entero haciendo su cómic a ver, de chusma yo nada más. Eh, más o menos. Creo que tiene que mejorar un poco la línea más pulida. El dibujo está bien, está bastante bien el dibujo, pero algunas cosas nada más. Pero bueno, nada, esos son todos. Nos quedan para la próxima. Iván... Bueno, lo vamos a abrir ahora, porque él estuvo esperando mucho, la verdad. A ver, invierno, dice. Este es de Coso, que está acá. Pobre. ¿Saben cuánto estuvo esperando para que lea su cómic? Desde... No sé, creo que desde hace... ¿Cuánto? Un mes. Un mes creo que estuve esperando. O más, o menos, qué sé yo, un mes más o menos. Este, este es de coso de Zeke que anda por acá. <laughs> Siempre llegó tarde, dice normal. Pipipi, pi, pi. de que me perdí. Hola, Joan. Al fin sí vine, aunque sea a dejar mi like. Ah, joya, bueno. Eh, sí, andan medio, medio muertitos los directos últimamente. Tengo ya en el canal. A pesar de que ya me llegó la monetización, yo no sé cómo funciona YouTube con el tema de la monetización y todas esas cosas, porque. Eh, no sé en una semana estaba no sé me faltaban un montón de horas para poder monetizar y resulta que me pone ya eres eh, para, para pedir cómo se dice para postularte y miro y están y están eh, las vistas están abajo entonces es como medio raro o sea cómo puede ser que estén arriba A ver mejor un comentario interesante en el último post que hice porque lo dejé un post en el, en el grupo que dice que puse que yo hago los directos dibujando. Lo puedo hacer cualquier día, miércoles o lo puedo hacer incluso los domingos, que los domingos yo estoy, los sábados yo no estoy. Y me puso, me puso bueno y me bueno, había algunos que me decían que no podían. Otros me pusieron que, que bueno, que sí podían, otros que bueno, y es que a veces como que me desmotiva un poco porque yo por ejemplo eh, subo, los, eh, subo un montón de videos también y no comentan mucho comentan muy poquito o tienen muy poca actividad y me pone un poco triste porque yo quiero compartir lo que yo hago y pareciera que solamente importa si leo trabajos de otros qué sé yo cosas dice este se llama invierno uno esta temporada de invierno es la peor para mí no importa cómo esté mi alrededor siempre me estoy congelando eh, Yuki me invitó a tomar algo. Hola, Lili. ¿Quieres, eh, ¿Quieres salir un rato? Está bien, muy bien. Nos vemos a las seis en el café. ¿A las seis de la mañana o a las seis de la tarde? Siempre aclaren eso cuando hagan este tipo de, de cosas. Eh, no la quise rechazar, aunque me estuviera muriendo. Apenas di un paso afuera, deja, dejaba de sentir eh, cada parte de mi cuerpo y temblaba descontroladamente. Pero de algún modo logré llegar al punto de encuentro. No pasa nada, perdón por la tardanza. ¿Te ves toda pálida? ¿Te sientes bien? Oh, hola Shui. Hace rato que no te veo. ¿Y para qué me invitaste? ¿Quieres un café? Nada en especial, solo me sentía un poco sola. A mí me disgusta el café, pero con este frío no hay de otra. ¿Y cómo has estado? Bien. Tardaste en responder mi mensaje. Seguro estabas ocupado hablando con alguien especial para ti. O, no, o estaba ocupada O no tenía tiempo y te va a responder después ¿Qué le pasa a la gente? ¿A esa gente que no le respondes en el momento La otra persona tiene una vida No está al pedo, no sos el centro el, No sos el culo del mundo <laughs> Uf, Por supuesto que no Ya soy muy, eh, soy muy ocupada para eso Sí, claro, queda la pena, Lili No te avergüences de contarnos ¿eh? Lili, no, nada eh... ¿Qué sucede? Tenías la mirada tardía. Eh, seguimos con conversando, pero no aguanto más eh, este frío. Debo irme de aquí. Me llaman, nos vemos después. Bueno, cuídate. Ay, tengan cuidado con estas, con estas proporciones, porque puede ser más alta que la mesa y. No sé, tendría que ser un poco más bajita. Bueno, ¿ya te irás? ¿Qué? ¿ya te irás? Está mal el orden de los diálogos. Está muy mal. Es hombre en la cafetería, ¿no será? No, el frío me está haciendo alucinar. Una tormenta de nieve. Hoy me hace acordar de esos juegos de tipo papel cambo. Ay, no sé si son como yo, pero a mí me encantan los juegos de terror tipo Playstation 2. Ay, oh, se si me está desconectando esta mierda. Ah sí, perdón, se me desconecta por momentos. Eh, no, a esta hora siempre se desconecta, aparte somos una banda usando. Dice. Mmm, dice, ah, por fin, algún día se leerá el mío. Jaja, ja, es que no se leyó aquí y no estuve. Eh, sí lo leí, ya pasó. <laughs> es que es una lista larga. Dice, poca gente lo ve. La facultad y eso, es temporada baja. Yo sí me tardo dos meses en responder los mensajes. Uy, el internet fue deformosa de Formosa Joan. No, ahora está andando mal. ¿Eh? Ah, se la llevaron. Escondete rápido, mamá. No tengas, eh, no tienes que llegar a ese extremo. Otra vez ese sueño. No, ¿Dónde se supone que estoy? Por fin despiertas. Cero. Aquí tienes chocolate caliente. Te rescaté de las calles. Estabas colapsada por el frío. Si no hubieras estado allí, hubiera muerto, hubieras, hubieras muerto con la helada. No podrás volver a tu casa con este clima. Así que te, queda, te quedarás la noche aquí. Iré a la sala a dormir. Buenas noches. Aunque tengo escalofríos, puedo dormir contigo. Nunca maduras, ¿verdad? Eh, espera. Cero. Gracias. ¿Y quién es? Ese. Dice, ¿es necesario que me abraces? No. Dice, bueno, no tienes frío, ya suéltame. ¿Qué pasa? Ah, eh, ¿Qué pasa? Ah, señor, gusta que lo eh. Dice. Señor Bu no le gusta que lo abracen. Ya detente, y ¿Quién es ese? ¿Y qué es ese sueño? No entiendo, no entendí nada. <ríe> <Fui>. <ríe> o sea, ¿qué pasó? ¿Qué era ese sueño? Muy raro. Así se leyó. Bien, en la repetición la veré por ahora seguiré aquí en un rato más. ¡No entendí! Después tirar el link. No entendí. ¿Ustedes qué, qué creen? No, no, no entendí. Va a tener que desplazar mejor tu. explicar mejor tu obra. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, yo tampoco no entendí qué pasó, o sea. Entendí que fue a verla a una amiga y que fue a tomar un café, que el frío le afecta mucho. Y de repente se... Se desmayó, o sea, sí está bien, se desmayó, pero o sea, no, muy raro todo. Muy XD <laughs> Dice, estuvo algo confuso, ya me han dicho todo eso. Pónganse Ponga... cero. Dice, se explica en el siguiente capítulo o fue un error. No sé. Acá está el autor, supongo que después lo va a explicar. Dice, hola, hola, ¿qué vamos a hacer esta noche? Dice. <laughs> Ah, no, ya terminamos de leer Leímos acá Vamos a volver a la pantalla 1 Y bueno, ¿qué cuentan? Vamos a rellenar un ratito el tiempo eh, Mientras que esta tableta no se me desconecte ¿Qué cuentan? ¿Qué hacen? <laughs> Yo estaba tratando de hacer esto, pero... Me, desmo me desmotiva que la tableta se apaga cada rato Esperemos que acá no se sé esté coso ¿Coso? La página 4 tengo que hacer, son 15 páginas, no es mucho, las paso ya y ya está. Pero bueno, con el tema de la tableta. Claro, porque a mí no me gusta mucho tampoco mendigar, porque nunca he recibido donaciones. Ya una vez me acuerdo que, que había abierto para ayudar a mi mamá y fue poquito, por lo menos la ayudó un poco a ella. Pero pero no, no no sirven las donaciones, no sirve abrir eh, ni comisiones de emergencia. Yo una vez abrí comisiones de emergencia, una sola vez, y tampoco nada. Ay, ah, los anglosajones, los anglosajones, y los anglos, los que tengo de seguridad, son peores todavía, porque yo les pongo, ay, por favor, necesito ayuda, necesito, se me rompió la tableta, yo Y pueden creer que me que retuitean por el dibujo, pero no porque tengan coso. Me pone... <laughs> recién vi un comentario. Me pone un otaku. <laughs> lo voy a poner. Pero anda a lavarte el orto. Pendejo de mierda. Otaku o loraku le voy a poner. Estos otakus de mierda... Perdón, que yo les estoy comentando. Es que yo tengo un amigo, tengo muchos amigos, y yo les comento cosas. Y yo, como siempre, comento: a mí me encanta la política, porque obviamente tengo mis años. Y cuando viene un otaku de 20 años, encima son todos pibitos, a decirme: sos dibujante, no te metas en política. Qué mentalidad tan triste. Pero bueno, nada, me da una risa. Me da mucha risa. Así que <laughs> le respondí eso. Ay Dios, es que en serio, me encanta mi respuesta. Ay Dios, amo mis respuestas. El, lo único malo es que mis respuestas así después tienen eh, hit tweet y a mí me da mucha bronca porque digo, no quiero que el algoritmo después me, me ponga así porque después tengo los tweets con 200 me gusta y no me gusta. Dice, a ver, se yo estoy eh, volviendo a mi casa, así podré volver a hacer tareas Yo haciendo una historia sin contexto a las 4 am Ya la próxima tendrá más sentido Porque no seas una historia relacionada a las, a las que dejamos en el grupo Por ejemplo, que tengan que ver con un, con un vaso, que tengan que ver con un paraguas O sea, historias así Yo te ayudaría Yo les dije, tengo mi Discord, yo lo vuelvo a anotar acá en el chat Lo voy a volver a poner para cualquiera que necesita ayuda con el dibujo para hacer sus historias, yo no tengo drama. Dice... Eh, eh, a, mí se me, a mí me sacaron del apuro para llevar a mi perro al veterinario. Como un otaku. Yo estoy probando Pine, pero no sé cómo manejarlo. Me cuesta mucho dibujar con el dedo en mi tableta. Ay, sí, es que a muchos les cuesta. Yo creo que hay algunos tutoriales de cómo hacerse un lapicito eh, con... Un lápiz con isopos, creo. O casero. Eh... Ay, yo vi algunos tutoriales que usan. Pero sí. Eh... Se hace medio complicado. Si no... Pero hay lápices baratos en... en internet para comprar. Pero también están esos que te puedes hacer vos mismo. Con la gomita y todo. Mi hermana me acuerdo que ella no tenía nada. Mi hermana empezó. Mi hermana me acuerdo que ella empezó de abajo. Con el teléfono de mi mamá, dibujaba en el, en el teléfono, en el Miss Pine, y hacía comisiones. Y después, con las comisiones, junto, 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 y se fue comprando las cosas. Se compró toda la, la compu. <laughs> y, y se compró todo, todo, todo se compró. ¡Qué suerte! Pero bueno, después estoy yo. Ah. Que, que nada, ahora tengo una necesidad con una tableta. Dice Discord: eh, iré a vender al mundo. <laughs> discord ver, sí, ahí pase mi discord para cualquiera que me quiera pasar eh, cualquier mensaje eh, que me quiera preguntar o cualquier cosa yo siempre estoy ahí eh, corrigiendo un poquito un poquito cabezas duras un poquito tercos algunos pero toman mis consejos les puedo asegurar que los toman <laughs> siempre me pasa que yo no le esfuerzo yo no le esfuerzo dice oh el discord de un artista no pasa nada porque como soy una persona más, no pasa nada. Aparte como yo y taller, me van a sacar los. No, ¿por qué? O sea. Eh... Dice, yo igual dibujo con lápiz digital casero de isopo y papel aluminio. <laughs> claro, es que la mayoría empezaron así, haciendo eso, haciendo los dibujos todos así en. ¿Cómo se dice? Eh, con lápices. Eh... Ver, caseros. Me gustó cómo me salió. Ya, aprovechen. Yo estaba pensando hacer un video de preguntas y respuestas, pero siempre dejo post. Digo, háganme preguntas, me hace un video de respuestas y nunca me dejan ninguna pregunta. <laughs> como que, o sea, no me preguntan. Si hay si le preguntan. Por ejemplo, dejé para para que le respondan, iba a responder con dibujitos, pero como ven, la tableta a veces anda cuando quiere. Eh, incluso a veces tengo que minimizar los programas o reiniciar la computadora ahí ya estaba fallando eh, cómo se dice o sea quería hacer un video de preguntas y respuestas pero creo que no son muchos como para hacer preguntas y respuestas me siento un poco triste siento que a veces digo ay no sé para qué para qué le digo tanto tiempo al canal o tantas cosas si yo tengo que trabajar y hacer un montón de cosas y dedicarle tiempo al canal es como que no me hace muy no, no qué sé yo. Yo soy de acá, el anciano que no le sale dibujar en digital, jaja. Yo dibujo con mi dedito porque tiempo, ¿qué sé? Porque tiemblo mucho, hijo. Dice, no entiendo, dice tiemblo. Capaz quisiste decir tiemblo mucho. Creo. Quiero creer o no sé. Y bueno, nada, sí. Eh, con mis problemas. Encima tengo sueño porque ayer estuve haciendo unas comisiones. Y nada, me quedé durmiendo, me quedé hasta tarde. Y bueno, hasta las 6 de la mañana, quedé Así con la tableta toda rota, dibujando, haciendo la comisión. Es más, vamos a fijar si la chica me respondió porque. Creo que no. ¿Cómo si dice? No, no me respondió. No puede una que me encargó una comisión y no me respondió. Eh, ay, no sé por qué este eh, coso me puso. Ya regresó, me puso en el Discord. Eh, y uso tableta, perdí la, hum la humildad. Dice. <laughs> Tener tableta no es perder la humildad. Tener tableta es un pasito más. Te ayuda bastante en el dibujo. Yo me acuerdo que en 2015, para los que no saben, vieron que hay una controversia con el tema de las inteligencias artificiales, ¿no? Eh, bueno, les comento algo que es muy gracioso. Eh, hace unos años atrás eh, las, tabletas, eh, las tabletas digitales no eran muy populares, o sea, no eran muy comunes. La, o sea, todavía hay gente que trabaja en tradicional y está bueno eso, ¿no? Bueno, me acuerdo que mmm, tener una tableta era como, ah, oh, una tableta, wow, viste, como que dabas el salto ahí a, oh, en digital. Y yo siempre quería tener una tableta, pero nunca podía porque no, me eran, no tenía plata. Bueno, no estaban caras en ese momento, ahora están caras. Eh, no eran caras. Y me acuerdo que la primera tableta que tuve era una usada. Después me compré una, bueno, la actual que tengo, que ya se está jubilando, que recién acaba de hacer crack. <laughs> eh, y me acuerdo que resulta que habían unos chicos en un grupo, es un grupo que ya no existe más, eh, no me acuerdo cómo se llama ya porque era muy viejo, era un grupo de dibujantes y era algo así como Art Attack, eh, no sé si conocen el grupo, Art Attack, el grupo de dibujo. Eh, era un grupo grande, y... pero ese grupo era muy diferente al de Art Attack, porque ahí era viva la pepa, o sea, la gente hacía lo que quería, o sea, eran, o sea, eran re malditos, o sea, era peor que ahora, si antes no te gustaba que te molesten por los dibujos, ahí era peor, porque ahí te molestaban por lo que sea. Yo me acuerdo que eh, había una chica que era, mía, que era amiga mía, que se llamaba Aldi, que eh, yo hablaba con ella, encima era más chica que yo. Y me acuerdo que la piba empezó a compartir mis chats con todos los del grupo y se empezó a burlar. <laughs> o sea, re basura. Y me acuerdo que se. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa que se sirva para molestar a otra persona, solamente por el gusto de molestar a otros. Y me acuerdo que habían agarrado de punto a un dibujante que se había comprado una tableta. Y un, un, o sea, un dibujante latino. Los latinos somos unos monos. Bueno. La cosa es que se había comprado una tableta este chico y dibujaba re lindo. Creo que se llamaba Josué, creo, o me estoy confundiendo con otro. Eh, había un chico que dibujaba hermoso, ¿no? Y ponía sus dibujos todo hecho con así. Y decían, ay, dibujar con la tableta es hacer trampa, le decían los otros, los otros monos. Decían, ay no, dibujar con una tableta es hacer trampa porque no dibujás vos, lo hace la tableta porque, o sea, en tradicional, bueno, no sé, un montón de cosas así, ¿no? Eh, si así era en ese tiempo. Entonces agarraron y hicieron un meme Que a mí me hizo cagar de risa Que era eh, Agarraban, era el programa La interfaz del programa, el SAI Porque era el que más se usaba En Studio Pine no existía Bueno, sí existía, tenía otro nombre eh, Y me acuerdo Manga Studio creo que se llamaba Y me acuerdo <laughs> Que era un dibujo todo así era, era un dibujo, miren Era un dibujo así Todo re feo el que hizo ese meme fue, fue pionero. Era un dibujo así todo bien feo. Y agarraban arriba y ponían en una de las ventanas de acá arriba. Decía dibujar lindo. <laughs> y cuando picaban ahí, el dibujo se ponía hermoso. Tipo reinteligencia artificial. Mire, no lo hice yo, lo hizo, la, lo hizo la tableta, lo hizo la computadora. Decían, ay, no dibujar. Claro, porque decían el tema era anti-tecnología era no porque lo, el dibujo lo hizo la, lo hizo la computadora no lo hiciste vos y el otro decía bueno y ponía hacían ese meme no Onda, tipo como la inteligencia artificial un dibujo todo rechoto y ponían dibujar lindo <laughs> en la ventana <laughs> y arreglaba el dibujo bueno y nada me daba risa de eso no de que así que bueno sí siempre rompieron los juegos por cualquier por eh, cosa ah y otra cosa que también vi en el grupo de hard eh, attack que me hizo reír un poco. A ver qué dicen acá porque hay nueva gente. Dice: Chango, se me olvidó que era el lunes de leer tu cómic. Eh, ¿No podrás continuar el otro episodio? ¿Qué otro episodio? ¿De qué? ¿Qué? ¿Quién es? Dice: Azodan, buenas. Hola, ¿cómo estás, Azodan? Bienvenidos. Sí, ya terminé de leer. Si quieren ver lo, lo anterior, van a tener que ver la repetición. Así que se juega <laughs> yo termino igual solamente estaba contando unas anécdotas sobre boludeces de dibujantes o sea dibujantes que quiero que los dibujantes se quejan de muchas cosas eh, cosas que ya encima como les digo gente joven la que la que más rompe los huevos es gente joven eh, hoy por ejemplo agarra y va en el grupo que aparece así en el me aparece en el inicio del feed de, de facebook que había una chica que se estaba quejando de un, de un dibujante, ¿no? Estaba diciendo, ay, no, este dibujante calca, dice. Y eran dibujos que no estaban ni calcados. Primero, porque estaban mal dibujados. Y segundo, no estaban calcados. Eran las poses, pero hechas con otro personaje. Pero no estaba calcado. O sea, el chabón o se había basado en esas poses. Y bueno, la cosa es que la mina quiso, como, como hacer un scratch, que para eso están los grupos de compraventa, siempre lo digo, si quieren hacer scratches y nada me dio una risa porque yo lo compartí puse estoy leyendo los comentarios porque en los comentarios le ponían pero flaca la, el chabón se, se está, está usando de referencia no está eh, no está robando nada o sea de, 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 a qué va tu scratch o sea cuál es el punto o sea lo otro sí o sea bueno está bien lo que vos quieras pero dónde está rob robando <laughs> Y nada, al final la mina se comió un montón de puteadas. Dice. De los demás. Chale, quería ver Dice, de mi cómic Splash. ¿Cuál es Splash? Splash, Splash, Splash. Ah, sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es. No, <laughs> para la próxima. De los demás. A mí sí me tocó esa época donde decían que hacía trampa por dibujar en computadoras. Ah, sí, es esa época, 2015, 2015, 2016. Ya en 2017 como que cargaban un poco, 2017. En 2016, 2017 más o menos, esa época era en la época de esta, la... ¿Cómo se llama? la? Esta, es la que había desaparecido, ¿cómo se llama? La... ¿Se acuerdan esta que decían que estaba secuestrada? No me acuerdo cómo se llama. Eh, la comunidad de arte es horrible, honestamente. La comunidad de arte para pibitos. La comunidad de arte donde son todos dibujantes profesionales, no. Comparten su, sus trabajos y se van. Son tranquilos. O sea, es cierto que cuando uno llega a cierta edad deja de pelear por... <laughs> Después de los 30 todos te chupan huevo. Es que es así. Después de los 30 es como que ya no tenés ganas de pelear con la gente. O sea, es como que, ay, sí, ¿sabes que Te doy la razón aunque no la tengas. Vos para que te quedes tranquilo y feliz y yo sigo pensando que sos un boludo. <laughs> fácil, o sea, ¿para qué me quiero marcar la existencia? ¿O esa gente que vos discutís en internet y te hacen videos por una discusión? Ay Dios, qué, qué, gente tan ridícula, pero bueno, me da mucha risa. Pero bueno, sí, ya llega un momento en el que ya no que, no que, o sea, es que ya, yo veo encima que hacen eh, scratches por estupideces, porque, o sea, ¿qué pasa? A ver, no puedes hacer un scratch por decir, ay, es que se basó en tal dibujo y es un plagio. Ay, el que no sabe de dibujo... Encima a mí me da risa porque lo hace gente que se cree que sabe de dibujo y que no saben una mierda. Y que no saben que existe algo llamado influencias. O sea, estilo, estilo familia encima. Estilo familia, por ejemplo, yo tengo estilo familia con Junjito, con Nomura, porque claro, de algún lado tuve que sacar esos estilos, ¿entienden? No es que yo digo, ¡oh, qué divino! Aprendí de repente a dibujar, ¡qué genio que soy! Obviamente que no. Ay, ah, estoy leyendo los, los, también las cosas de los fans de Kingdom Hearts que están re enojados porque este año se supone que tenían que haber anunciado algo de Kingdom Hearts y no han anunciado nada. Yo ya no me espero nada, la verdad. No sé qué desastre irán a hacer, sinceramente. Yo soy como Dewey. No espero nada de Kingdom Hearts y cuando salga seguro me voy a decepcionar. Sí, ¿para, qué me voy a, ¿Para qué me voy a marcar la existencia pensando que. Ay, que tengo mis expectativas súper allá arriba de que van a ser una maravilla? Si yo lo arruinaban con el 3. ¿Qué? ¿Qué puedo esperar del 4? Dice. Lo más divertido de mi one shot fue la producción. Si quieren le cuento. <laughs> no, gracias, no te preocupes. Dice, si por eh, basarse en referencias escrachan a mí, eh, a mí ya me tienen fijado. ¿En serio? A mí me tienen re, a mí siempre cuando veo eso digo, estoy ¿cuánto te he puesto? ¿Y te, ¿Cuánto te ha puesto que tiene 20 años? A ver, re. Pero es verdad, díganme si es así. Y si es una persona mayor, esa persona tiene la mentalidad de una criatura, porque o sea, cualquiera que dibuje, cualquiera que dibuje, o por lo menos cualquiera que se dibuje, que se dedique al dibujo, no te apagues. Ay oh, Dios, ven, me aparece en cualquier lado el puntero. Eh, cualquier persona que se dedica al dibujo Sabe que no, sa no sale nada de la nada Porque vos, por ejemplo, ves a un artista Y te inspirás Y de ahí sacas todo lo que vos conoces ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo era el cuello de la maestra? Sí. Uy, me olvidé de dibujar a la maestra Qué imbécil que soy Eso ustedes no lo tienen que ver <laughs> Es exclusivo a. Ah. Ah, es ahí. ¿Por qué me había olvidado que el cuello de la maestra era ahí? ¿Qué me pasa? Estoy... Gilipollas, como dicen. Estoy idiota. Bueno, ahí está. Bueno, ya terminó esto. Bueno, igual ya terminamos. Ya... Bueno, quería cumplir una horita nada más. Dice... Eh, dice, todos se reían en el 2002 de mis dibujos y ahora andan calladitos. <laughs> bueno, no hay que, tampoco hay que estar eh, pendiente de lo que dicen los demás. Eh, ¿Cómo se dice? Porque si no estás como que ah. pero bueno, lo importante es que si vos estás feliz con tu dibujo, yo creo que mejoraste un montonazo. Lo que sí como que te da un poquito, como que cuesta un poco tomar los consejos. Por ejemplo, yo te marco donde tenés el error, donde está mal el dibujo, y es como que, no, no, es que, es, es que se ve así. Mirá, no. Así como yo te lo estoy marcando, es como se tiene que ver. La, el cuerpo, porque por ejemplo le pones el, la, el corte del cuerpo, o sea, la, los genitales muy arriba, y yo le estaba marcando dónde tenía que ser y me decía, no, 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 es porque él tiene una ropa así y la ropa no coincidía con el dibujo y se veía diferente incluso. Entonces, si yo te estoy diciendo, mira, no, no se ve así, no me, no me digas con que, no, 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 es que duele, pero bueno, es la verdad. A mí también, me, por ejemplo, cuando viene mi profesor de animación y me dice, eh, esto está mal y yo lo puedo notar. así que esto de consejos de dibujo a mí me duele que mi profesor de dibujo me diga te voy a dar consejo de dibujo, pero es son consejos siempre sirven todo suma eh, Yo recuerdo que usaba fotos reales de animales para hacer mis dibujos y me estaban acusando de calco. Ay sí qué ridículos que son esos. Eh, qué decepción que todo de debía de salir de mi talento. Sean me gusta tu estilo de dibujo muy bueno amiga. Ah, dale, muchas gracias. Esperemos ver por acá también tus trabajos. Bueno chicos, yo me voy despidiendo porque ya son casi las nueve. Y creo que ya leímos lo que teníamos que leer, ya no falta nada para terminar la lista, creo que faltan tres cómics y hacemos una nueva lista. <laughs> Dice, cuesta un chingo, pero ahí le voy. Bueno, pero igual hasta más, es lo importante. No decís nada, pero lo haces. Dice, chao, Joan. Chao, chicos. Hoy no fuimos muchos, pero bueno, esperemos que para la próxima seamos un poquito más. Que anda medio, anda medio apagadito el canal. Y encima ando un poco triste por el tema de mi tableta. Pero bueno, veamos qué es lo que sale. Comisiones no voy a poder hacer para poder juntar plata, <laughs> obviamente. Así que bueno, nos vemos chicos.